una vez apretamos aquí, pues aquí escribiríamos la suma, la cantidad que deseamos transferir y en este caso, como tenemos un código promocional que ustedes pueden utilizar, vamos a utilizarlo y se llama Top Cash 50. Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal Trader Jesús. Hoy les mostraré tres indicadores muy interesantes que les pueden ayudar muchísimo al momento de abrir trades, así que vamos a verlos. Muy bien, ya tengo los tres indicadores conectados. Aquí vamos a abrir rápidamente un trade hacia arriba y les voy a explicar por qué abrí este trade. Pero tenemos MACD, CCI y Moving Average, y ahora mismo venimos de una tendencia bajista y por esta razón abrimos aquí este trade. Genial, pues lo tenemos. En nuestra cuenta ya tenemos más de $181, así que por el momento vamos bien. Vamos a continuar y vamos a buscar otra situación del mercado. ¿Por qué abrí este trade? Abrí este trade porque veníamos de un punto bajo y vimos en MACD que hubo un cruce de medias móviles y en CCI estamos subiendo hacia 100. Por esta razón me decanté por abrir este trade hacia arriba. Entonces ahora vamos a buscar otra situación y vamos a cambiar el par de divisas para continuar. Además, si nos fijamos en Moving Average, también estamos justo por encima. Muy bien, veamos esta situación. Aquí tenemos una fuerte tendencia alcista, estamos tocando un nivel de resistencia y estamos por encima de 100 en CCI, lo cual me indica que el precio debería corregir un poquito. Sin embargo, ojo, porque acabamos de romper el nivel de resistencia. ¿Y esto qué significa? Que hay potencial para que el precio continúe moviéndose hacia arriba. Así que vamos a esperar el resultado. Genial, pues ya lo tenemos, $342 en nuestra cuenta, nada mal. Por el momento todo va bastante bien. Y recuerde que pueden unirse a mi grupo privado únicamente escribiéndome la palabra VIP a mi Telegram personal. En este grupo estoy dando señales para que ustedes puedan beneficiarse y obtener ganancias diariamente. Así que amigos y amigas, vayan ahora mismo y escríbanme la palabra clave VIP. Es muy sencillo, yo les daré las instrucciones y ustedes podrán acceder. Muy bien. Espero que ya se hayan unido a mi grupo y ahora mismo vamos a cambiar el par de divisas y aquí en esta situación hay un cruce de medias móviles en MACD, lo cual indica que el precio debería subir. Sin embargo, yo no estoy viendo que tenga el precio esta fuerza. Pero si nos fijamos en CCI, estamos alcanzando el punto 100. Por eso hemos abierto este trade hacia arriba. Genial, pues ya lo tenemos. $649 en nuestra cuenta, nada mal. Vamos a anotar este monto para el siguiente trade. Esta situación ha funcionado bastante bien. Vemos que el precio no ha subido exageradamente, pero en el momento en que abrimos el trade fue un punto inferior al momento en que se finalizó el trade y por eso obtuvimos beneficios. Con un minuto tuvimos tiempo suficiente. Así que por ahora vamos bastante bien. Vamos a cambiar el par de divisas y aquí en esta situación vemos claramente cómo hay un desmarque de MACD, las dos medias móviles se están separando cada vez más. En CCI estamos por encima del punto 100 y estamos claramente en una tendencia alcista. Sin embargo, ahora mismo la media móvil de CCI está bajando, está intentando tocar este punto 100. Por lo tanto, podría haber alguna ligera corrección hacia abajo, a pesar de que la tendencia sea alcista. Esperemos. Muy bien, pues aquí estamos con $1,233. Por lo tanto, vamos bastante bien. Durante este testeo del nivel, nosotros podríamos obtener buenas ganancias. Entonces, vamos a abrir aquí este trade hacia arriba. Bien amigos, ya lo tenemos, en nuestra cuenta tenemos más de $2,000, así que vamos bien. Hoy voy a intentar obtener unos $6,000, entonces debería abrir pues un par más de trades por esta cantidad, por 2,000, y vamos a ver si realmente consigo abrir estos trades y generar estas ganancias. Espero que les esté gustando mucho este vídeo y les recuerdo que pueden ver mis otros vídeos del canal si quieren ver otras estrategias con otros indicadores que también les pueden servir muchísimo, así que es muy recomendable pues que vayan y los vean también. Muy bien, vamos a cambiar el par de divisas. Vamos a ver aquí qué es lo que hay. Aquí, por ejemplo, tenemos un nivel de soporte que se está acercando peligrosamente con velas de color rojas. Si nos fijamos en CCI, estamos ya por tocar el punto menos 100. Por lo tanto, aquí hay una compresión del precio, ya no tiene tanta fuerza y abrimos los siguientes dos trades.
Genial, pues lo tenemos. En nuestra cuenta tenemos casi 4.000 dólares, así que abriremos un último trade por el día de hoy. Para ello, vamos a continuar buscando una buena situación en el mercado y así podemos abrir el trade pues con tranquilidad. Siempre buscamos situaciones que comprendemos y que mejor pues nos van al momento de hacer los trades. No intentemos inventar. Yo tengo mi propia estrategia y lo que hago es seguir. Cuando veo un patrón que funciona para mí, pues lo utilizo. Muy bien, aquí en esta situación, que es lo que estamos viendo, también estamos viendo un nivel de soporte que aún no estamos por alcanzar. En MACD las dos medias móviles se están acercando cada vez más, hay histogramas de color rojo y en CCI estamos bajando, venimos del punto 100. Yo pienso que aún tenemos tiempo para testear el nivel superior, así que hemos abierto estos tres trades. Esperemos. Muy bien, pues ya lo tenemos. Por hoy hemos terminado la sesión. Amigos y amigas, espero que les haya gustado muchísimo esta sesión, que hayan aprendido muchísimo y que vayan ahora mismo a aplicar estas estrategias. Nos vemos en el siguiente vídeo.